Hey, hey, ¿qué tal, amigos y amigas? Qué gustazo estar nuevamente acá con ustedes en Pegando Cháchara. Para mí es un placer siempre estar con un público maravilloso. En un Quito frío, hoy estamos con un Quito bastante lluvioso, pero va a ser bastante calor, bastante candela con la tremenda entrevista que tenemos el día de hoy. Quiero agradecer antes que todo a Abby Shop, quien nos permitió tener la decoración del día de hoy, de nuestro set. Muchas gracias. También agradecer a DJ Joan, productor y organizador de eventos, quien nos permitió también estar hoy en día en su set La Mansión. Un fuerte aplauso, por favor, a toda la gente que nos colabora. Encantadazo para mí siempre, como les decía, es un orgullo estar acá. Y más ahora que tengo un invitado de lujo, para mí es un placer tener aquí a mi lado a una persona que por cosas de la vida, bueno, por el barrio, todo cosas así, lo conozco desde hace mucho tiempo, quizás un poco que hizo música, y ver el crecimiento que ha tenido para mí es increíble. Cantautor, compositor, liricista, productor, bueno, sin más ni menos, uno de los mejores exponentes para mí del reggaetón hoy día, INRI Beats Lyrics. Aplausos, hermano. Gracias, gracias. Gracias, gracias por estar aquí, hermano. Qué gustazo tenerte. Gracias a ustedes por haberme invitado, haberme tomado en cuenta. Igual estoy muy orgulloso de que estén encaminados en este proyecto. Yo sé que no es nada fácil, al igual que cualquier proyecto que quien sea tenga en la vida. Y pues les felicito bastantísimo. Gracias, estoy muy orgulloso igual saber gracias. Que vinimos de un barrio que pues bueno, ha tenido muchas circunstancias que no dan para que candelas. La gente, claro, para que la gente pueda crecer y vernos y salir de eso, pues me enorgullece muchísimo. Bacán. Igual. Eso. Bacán, bro. Bacán, bacán, sí. Bacán. Vamos a hablar un poco después de eso, del tema del barrio. Pero nada, cuéntame a ti, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy, el día de hoy, esta nochecita de frío? Bien, bro. Ahí, gracias a Dios, bien. Trabajando, recién acabé de trabajar, a hacer unas canciones que tenía que enviar. Pero gustoso igual de poder estar visitándolos, igual con frío, ¿no? Quito es una maravilla, saco la ropa en tremendo sol. Toca salir con gafas y paraguas. Y después toca meter a la media hora, una locura completa, pero estamos bien. Bacán, bacán, hermano. Bueno, antes de entrarnos de cabeza todo lo que vamos a conversar el día de hoy, algo me ibas conversando que quiero comenzar un poco para que me cuentes lo que has estado haciendo. Me estabas contando que estás haciendo un soundtrack de una peli, que por ahí hay algo audiovisual grande, que estás en camino de tu carrera. Cuéntame un poquito acerca de eso. Pues bueno, se viene, ok, no sé si han escuchado Enchufe TV, obviamente. Claro, ¿no? Los panas de Enchufe. Bueno, las personas de Touch Film se comunicaron conmigo para, les gusta mucho mi trabajo. Acá. Y me hicieron parte de la interpretación de uno de los soundtracks de la canción. Entonces, una de las canciones de la película es interpretada por mí. Belleza. Gracias a Dios, estamos juntando poderes. Hicimos una, ¿cómo te digo? Un trato, un proyecto donde voy a realizar un videoclip donde vamos a unir la película con mi imagen. Wow. Va a ser pasada publicidad antes de que empiece la película en el cine. Vamos a hacer un evento el 15 a pilas ahí en el Portal Shopping. Pilas, gente, pilas. Un conciertazo normal. Y pues bueno, un proyecto increíble porque aparte de que esa empresa ya ha tenido una trayectoria muy, claro, muy, muy grande, han hecho cosas increíbles en el país, pertenecer a eso por esta vez es algo que yo siento que es para la historia de mi carrera. Y pues bueno, muchas sorpresas se vienen, vamos a estar ahí todo por redes sociales, ya saben, estén pilas, atentos. Pilas, pilas invitados. De las redes. Ajá. Bacán, hermano. ¿Cómo nace este junte? ¿Cómo nació la idea? ¿Cómo fue el día que dijiste wow? ¿O te contactaron o te contactaste? Vamos a ello. A mí me gusta ser muy sincero, bro. No me gusta poner caretas a la... Aquí hay como hablar malo, así que por si acaso siempre pregunto. A mí me gusta ser muy sincero. O sea, no me gusta poner caretas a las cosas porque la mentira cojea, mijo. Exactamente. Rapidito, ya. Un día me llamaron una persona y me dijo, brother, van a hacer un casting. Bacán. Para esa película, para que interpreten la canción. La peli, si no estoy mal, es como que de unos colegiales, ¿es esta peli? Algo así es. Ya, yo ya, sinceramente ya. No la sé tampoco porque maneja muchísimo la privacidad. ¿Ya? Obviamente en el contrato que hicimos me enviaron partes de la película. Okay. Todo es legal por bajo contratos para yo poder hacer ese proyecto, ¿ya? Entonces me llama y me dice, bro, va a haber un casting para que puedas cantar. Y le digo, loco,
yo siempre he sido enemigo de los castings, bro. O sea, ¿sabes desde cuándo? Desde el colegio. Una vez que fui a participar para Yo Me Llamo. No era Yo Me Llamo, era La Voz. La Voz. Y canté una canción, brother, que era imposible que me digan no, brother. ¿Cuál canción cantaste? Era una salsa de Marc Anthony, era imposible, bro. Era imposible porque bien afinado, una locura completa. Y me dijeron no, bro. ¿Quién está de jurado? ¿Quién también estaría? Yo no sabía quién era. Es más, creo que ni sabían de música, bro. Pero... ahorita no. No, loco. Y entonces yo desde ahí soy enemigo de los castings. Dije, yo quiero ser el juez en vez de ser el participante, ¿me entiendes? Entonces me dicen, bro, va a haber un casting. Y yo le digo, loco, si quieres, cójame a mí de una y yo voy. Bacán. Pero no quiero estar participando. Me dicen, no, bro, es que la cosa es así, ya sabes cómo es. Los procesos y todo este tipo de cosas. Le digo, ya, vamos. Ok, yo fui, grabé, me dieron la letra, me hicieron aprender. Obviamente no es composición mía, se nota que no es composición mía, no de mala onda, sino que es muy diferente a mi composición. Claro, tú sabes cómo escribes, claro. Ok, me aprendí, grabé y ese rato les gustó mucho porque yo les dije, hey bro, grabemos unas armonías y me dicen, sabes hacer armonías, pero tú cantas reggaetón, bro. ¿Qué, hijo? No, pero le digo, no, bro. O sea, no me lo dijo mal plan. Vamos pero, a hablar de eso pero, después. Brother, es hasta yo le entiendo, ¿me entiendes? No le cojo como que un digamos, este man, ¿por qué me dice esto? Sino que le rechazo. Entiendo, bro. Ha habido situaciones que han hecho que la gente piense eso, ¿ya? Bastantes. Entonces, mucho respeto, ¿todo bien? Le digo, sí, yo sé hacer armonías, metamos, plum, plum, plum. De ahí dejé eso ahí. Y me llamaron como a las 3 semanas, si no me equivoco. Y me dijeron, bro, tu voz es ahí, punto. Yo le dije de una, de ahí fuimos, grabamos en el estudio. Grabamos la canción, quedó una bestia, ya grabé la canción completa. Así un poco spoiler, es reggaetón. Es un reggaetón, sí, es un reggaetón. Salen varias partes de la película. El personaje que interpreta, a ver, el personaje que utiliza la interpretación... es el Jorge Ulloa. Él es en la película, sale como que él se hizo famoso con esa canción. Algo así es, por ahí va. Ya que veamos la película, el 15 se estrena. Pilas de la gente. Perdón. Entonces, ahí salió eso, se contactaron conmigo, me remuneraron y se fue. Y se estrena la película y se imprimió. Bacán, bacán. No, una bestia, porque yo creo que es igual salir de ese mercado musical a un mercado también audiovisual y teniendo el impacto que tiene la gente de Enchufe, porque yo recuerdo que cuando salió la primera peli no pude verlo como que cerca, le vi como que al año y dije, wow, o sea, qué bacán que haya gente que ya en el Ecuador le está metiendo y ahora van a sacar otra peli, así que una bestia que gente como tú está siendo parte del proyecto, porque de alguna u otra forma el talento ecuatoriano, que es lo que se importa, crezca y se eleve, ¿no? Y sobre todo sea internacional, que al final me imagino que es la proyección. Eso sí, es de admirar y también de reconocer muchísimo a Touch Films, a Enchufe, que por decirte, no es como que se aprovechan de la trayectoria que ya tienen, no es como que me dijeron, hey bro, vas a cantar en nuestra película, no nos cobres o algo. Se pusieron en su nivel también. Mi hijo, ¿cuánto cobras? ¿Cuánto vale tu trabajo? Ok, ya de una, toma, pum, pum. Entonces, eso es lo que hace que en verdad exista una industria aquí. Me hago entender, porque en una industria todo el mundo gana. Entonces, eso, muchísima admiración de mi parte para ellos que están aportando muchísimo a la música. Qué bestia, qué bacán. Bacán de admiración y de que toda esta gente se suba a estos proyectos. Obviamente tienen que ver la peli, vayan a los cines, escuchen la música, escuchen los soundtracks. Bueno, casi siempre en los programas tomamos un traguito a nuestros invitados, de nuestros colaboradores, pero Henry no va a tomar, nos tomamos una agüita para que no se haya la seca. Salud, hermano, con agüita. Salud. Y toca saludar. Es que hace frío, entonces, con agüita para no secarnos. Lutote es bueno. Estaba con otras cosas. Para allá los invitados, no. Bacán, bro. Parte de esto que me comentaste justo antes de contactarme y a lo fuerte, ¿no? A lo que se ha venido dando. Estuviste por Colombia. Estuviste con la gente de Capital Music, si no estoy mal. ¿Qué del PU? Uno como, a mí que me encanta el reggaetón, tengo que admitirlo. Mami, si ves de Snyder. Y llegar a una industria que, si no estoy bien, como es una casa productora, ¿no? Que hacen de todo, me imagino que producciones visuales, producciones musicales. ¿Cómo es este giro? ¿Cómo te viste en algún momento estar ya per se en ese sitio?
Ok, sí tenemos tiempo para hablar, ¿no? Sí, nada más. Sí. Ok, dale, dale. Voy a contarles todo. Dale con todo. Verás, un día me voy a la playa con mi señor y mi hija, ¿no? Y me compro una caña, precisamente esa que está por ahí. Y bueno, yo no me estoy haciendo el santo, bro. No es que no bebo, sino que bebo cuando hay que beber. Ya claro, okay. Más claro. Entonces yo estaba ahí en la playa, entonces dije, amerita, bro, no había bebido como 8 meses, así. Amerita, dije, estoy aquí frente al mar con paragüitas, amerita. Cañita. Fum, 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 cuando ya se iba acabando, bro, yo solito así, fum, fum, fum. Y quedo viendo al mar, loco. Te juro que esa fue la borrachera más productiva de mi vida. Qué loco. Porque quedo viendo al mar y digo, ¿qué hago aquí, bro? ¿Qué carajos, o sea, hago aquí? Viendo al infinito. ¿Por qué no salgo del país, brother? ¿Por qué no me voy a buscar mi sueño? O sea, yo sé que aquí en mi país hay, ok. Haciendo un poco así, rewind. ¿Cuándo fue eso? ¿Hace cuánto? Eso fue cuando nos fuimos en marzo. Febrero, marzo. De febrero, 2021. Marzo, de este año. Ok. Yo post dije, pandemia. Exactamente, claro, pandemia todavía. Y yo, loco, digo, ¿qué hago aquí? Tengo que salir. O sea, en mi país respeto mucho todo lo que hay, pero es. O sea, no hay una industria, ¿me entiendes? Exactamente. Entonces, le llamé a un socio que tengo en Colombia, que ahorita es mi manager, mi equipo, mi disquera allá en Medellín. Y le dije, bro, en un mes estoy allá. Qué me bien. Dijo, de verdad, ¿sabes qué? Yo te compagino y en un mes estoy allá y me quedo allá contigo. Bacán. Y él tiene hijos, él tiene esposa, al igual que yo. O sea, fue algo que arriesgamos, ¿ya? Bacán, bacán. Entonces, fuimos a Medellín. Ah, oh, bro, esto es de locos. Esto es de locos, bro. Llegamos al aeropuerto, ¿no? Llegamos a Medellín al aeropuerto. ¿Primera vez que salías del país? No, ya era la tercera vez que iba a Medellín mismo. Ajá. Llegamos al aeropuerto y estábamos viendo taxis. Y allí el taxi es como que desde el aeropuerto hasta Medellín es un poco caro. O sea, ya. Estaba como en $30, hijo, $40 por ahí. Y dijimos, esperemos uno. Yo sé que uno nos va a llevar, pero brother, fue la mejor regateada que pudo pasar en la vida. ¿Por qué? Cogemos un taxi y dice, hey, parceros, ¿a dónde? A Medellín. Demen ahorita, digamos, $15 y nos fuimos. Nos fuimos. Cuando estábamos en el taxi, hey, ¿ustedes qué hacen aquí? Y mi socio le dice, es cantante el brother, ¿quieres escucharle? Sí. Le pone la música y el man dice, brother, este pelado está loco. ¿Sabes qué? Yo soy el transporte de Balvin y de DJ Pope cuando está en Medellín. ¡Qué coincidencia! Yo me quedo frío, bro. Y dice, ok, para que vean que no es mentira, pone el chat de DJ Pope y le dice, hey, te tengo un artista, pero... ¡Wow! Al tercer día estábamos con DJ Pope, bro. No me saqué una foto ni nada por no incomodarlo, porque no vean que voy de farandulero, ¿ya? Claro, y mejor mantener. Pero estuvimos con la historia del reggaetón de Medellín, bro. DJ Pope. Si hubiese estado Balvin, lo hubiésemos encontrado igual. Sí, ok, cuando nosotros pasó eso en el taxi, llegamos al hotel, no nos íbamos a hospedar en ese hotel, bro. Íbamos a irnos a otro hotel. Qué cae. Y dijimos... por no quedar mal con el chofer, porque dice, no, yo trabajo con un hotel y estaba caro, brother. El taxi del hotel estaba caro. Exacto. Ese taxista trabajaba en el hotel. Ya. Tenía la conecta. Entonces nosotros por vergüenza le decimos, pero fue la mejor vergüenza de la vida. Oye, porque llegamos, yo me siento afuera a fumar un cigarrito sin creer todavía lo que pasó, porque ni bien llegué ya pasó algo histórico. Qué loco, claro, encontrarte. Pum. Iba entrando un calvito y dice, hey, buenas noches, gente, ¿cómo están? Nosotros, ¿qué más, bro? Bien. Y le digo a mi socio, le digo, ese man es Tony Lenta, bro. Y mi socio me dice, no, ese man es Alexis. ¿Cuánto vamos que es Alexis? Ya vengo, me dice. No se parece, pero bueno. Ya, tío. O sea, por lo que estaban pelados, por la mascarilla y todo. Claro, claro. Ya. Y entra el socio... Le dice, buenas, venimos a alquilar el hotel y tal. ¿Y quién es el que entró ahorita? Le dice, ah, es Alexis y Fido. No me jodas, bro. Para caerme como Condorito. Sí, bro, no lo podía creer. Cuando baja Alexis y, bueno, las personas con las que yo trabajo en Medellín, ellos distribuyen música para DJ Joe, para Trébol Clan, o sea, están en grandes ligas, sí, ¿ya? Y le dice eso a Alexis, yo distribuyo para DJ Joe. Ah, cabrones, ustedes son familia, entonces, y brother, una amistad increíble, viví con él como 2 semanas, me hizo conocer todos los estudios de Medellín, compartimos muchas cosas, me enseñó muchísimo, me contó muchísimas cosas del género, una locura, bro,
Y ahí me acuerdo que me dice, ¿cómo estás en Instagram? Y yo no lo seguía, bro. Qué vergüenza, amén. Y me dice, ah, ya te sigo ahorita. Ya. Y bueno, desde ahí, o sea, pasé, y de ahí en adelante me dijo un pocotón de cosas. De ahí un día me levanta el manager, me dice, bro, vamos a Capital. Y le digo, ¿cómo? Me dice, sí, ya cuadré una cita ya. Qué bacán. Yo voy llegando y lo encuentro a Ryan Castro. Lo encuentro a Sog, el productor. Y estaba grabando una canción donde estaban unas voces de acapela. Pero sí, yo me imaginé. Sí, vi una historia por ahí que estabas con acapela. Yo me imaginé que acapela mandó las voces. Ya. Y cuando va entrando un monstruo por la puerta, bro. ¡Qué hijo de madre! Yo era flaco al lado del man, mijo. Es más alto. Es un más alto que monstruo, vos. Mijo. No jodas. En cuestión de música, en cuestión puta. De. Sí, ahorita le vi que ya está como adelgazándose. Le chequé las redes. Pero bien, bien. Igual, qué muy loco. Buena onda, muy buena vibra. Ah, eres de Ecuador, bro. Sí, yo allá me pegué. Y bacán. Eso, bro. Colombia. Bacán, bacán. Nos recibió de lo mejor. Lindazo, entonces, tu experiencia. Sí, loco. Pero ya sí, un montón de cosas que contarles, buenas, malas. Un poco. Qué loco este proceso, ¿no? Porque como tú dices, de alguna u otra forma, sin querer creyendo, caíste al taxi del man. El man sí. Que hizo la conecta, la que cayeron al hotel. Son cosas que a veces yo creo que personalmente, digamos, si tú hubieses cogido otro taxi. Ya no pasaba. Quizás si hubieses tenido más guita, quizá. Claro. Ibas y decía, $20 el taxi, pum, pagabas. Y no, igual quizás con el hotel, ¿no? Qué increíble que son esas cosas. Sí, loco, ahí es donde digo, o sea, las cosas de Dios, las cosas del universo, las cosas de lo que sea que crean, son perfectas. Son reales. Bro, son perfectas porque yo llegué, mira, yo llegué con muchos nervios, con mucha ansiedad, ¿qué va a pasar? Con mucho negativismo. Chuta. Y ahí es donde comprendí que por más negativo que estés, lo que es para ti es para ti, hijo, y punto, sí. ¿Crees que en parte el negativismo que tú me dices es por esta costumbre, mala mía, de los ecuatorianos que tenemos, como yo hago la comparación con la selección, aunque no es una buena comparación, uh-huh. Pero salen del país o viene Messi y tal, se bajonean? Claro. ¿Crees que en parte este como que este negativismo o estos nervios que tú decías es en parte por eso, por una costumbre que tenemos como ecuatorianos del recelo a salir afuera, del miedo a que nos vean afuera? ¿Qué te voy a decir, brother? No lo anclo conmigo porque yo estoy muy seguro de mi talento. Es una de las bases, es donde yo me puedo sentar y decir, tengo con qué guerrear. Bacán. ¿Entiendes? Entonces no le paro bola mucho a eso. El negativismo fue por... ¿Qué voy a hacer, bro? ¿Qué va a suceder? No va a pasar nada. Estoy arriesgando de gana. ¿Me entiendes eso? Claro. Un poco como esa incertidumbre. De ahí para ahí, va. Te juro que yo estoy muy orgulloso de mí, de mi país, de mi familia, porque yo puse a respetar al Ecuador allá, bro. Vas a volver, ¿no? Obvio, ya Colombia. En noviembre me voy de nuevo. ¿Un tiempito? ¿Bastante tiempito? No, voy a estar subiendo y bajando, bro, porque... Respeto mucho Colombia, pero nada como el encebollado. Eso justamente en una entrevista decías, el trato me imagino que estuvo súper bacán, la gente colombiana también recontra buena onda, sí, te acolita, está siempre pendiente. Increíble. ¿No dejarás del Ecuador? Digamos, poniéndote una pregunta hablando de este tema, llegas al Choliseo, llegas a juntarte con la gente de Puerto Rico, tuvieras una casa allá y tuvieras una casa aquí. Claro. De ley. Y aquí fuera la sede, bro. Yo allá para llegar nomás. Sí, es claro. Que, pa, discúlpame, mi país es mi país. Bacán, ¿me entiendes? Igual respeto a todos los países. Colombia, yo lo adoro, brother, porque me dio muchas oportunidades, me dieron claro. Mucho respeto, me pasaron cosas increíbles. Pero, mijo, yo buscaba y buscaba un encebollado. ¡Qué loco! Y no había, bro. No sabía qué hacer. Entré en desesperación. Y sí tienen ceviche, ¿no? Había un ceviche de camarón, pero mijo, es como cóctel. Yo le digo, ¿con qué viene el ceviche? Me dice, con jugo, camarón y cebolla. Y el chifle. Y el chifle. Y le digo, ¿y el chifle? Y el canguil. Dice, no, ¿qué es canguil? ¿Crispetas le dicen allá? Maispira. Simón. Bueno, crispetas también, pero más maispira. ¡Qué cague! Y le dije, gracias, ¿no? Y eso que la comida colombiana también es súper rica. Es rica, pero yo siempre he estado muy acostumbrado a no comer mucha sal. Ya. Y allá harta sal. De desayuno, sal, almuerzo, sal, merienda, sal. Yo buscaba frutas, las frutas re caras, brother. Era una locura, pero capaz era por el sector en el que estaba, porque estaba en el poblado. Pero no, increíble, bro. Me encantó Colombia. Me encantó.
el gobierno nomás, o sea, como en todo país, ¿no? Hay esas desigualdades, me imagino. Pero obviemos ese tema. De ley, obviemos ese tema. Yendo un poco a este tema de tu viaje, que estuviste por allá, literalmente exportando tu música, como me acabas de decir hace un momento, ¿no? Fuiste con la idea de, estoy acá, voy a sacar lo mejor de mí, voy a demostrarles que sí puedo. ¿Cómo es la percepción? No sé si decirlo desde el colombiano hacia el ecuatoriano o más allá del extranjero hacia el talento ecuatoriano. ¿Cómo fue cuando tú te presentaste y dijeron, wow, en Ecuador hay fucking full talento? Exacto, mi bro. Mira, yo estaba en un departamento grabando música con gente y no sabían que era ecuatoriano aún. Ya. Y yo metí unas canciones, metí unas rimas, una locura, unas letrotas, bro, modestia aparte, ¿no? Y me decían, brother, ¿tú de dónde eres? De Panamá, República Dominicana, El Chocó, Barranquilla, ¿de dónde eres? Le digo, brother, soy de Ecuador. Quito, Carapungo. No, mentira, le digo, soy de Ecuador, bro, soy de Ecuador. Ecuador, no, tú estás loco, brother, tú no eres de Ecuador, o sea, ya no hay nada. Así, qué brother, en la loco, cara, ¿entiendes? Directazo los manes. Papi, de una. Y yo le digo, brother, soy de Ecuador, y me dice, marica, acabas. Por eso yo te dije que los puse a respetar, bro, porque me dijeron, acabas de cambiar la idea de toda esta gente que estábamos aquí porque pensábamos que en Ecuador no había talento, bro, que no había nada. Y nos has demostrado lo contrario. Entonces, y así pasó en hartos estudios, KCO Beats, si es que ves, o por si acaso, un saludo, bro. Un productor increíble que hizo canciones para Manuel Turizo, Zion. O sea, una locura. Papi, mi respeto, me llamaba para que llegue al estudio, yo le llegaba, metíamos temas. Y así un montón de productores allá, Elio del Mago de Oz, gente súper dura, Jay Álvarez, claro. Y sí, hay full proyectos, loco, que me gusta más demostrar con hechos que ya mismo se vienen. Compusimos canciones para gente que escuchábamos de niños, brother. Qué loco. Es más, te cuento una anécdota. Yo no me iba a Medellín, o sea, ya me fui a Medellín, pero volví, no me iba esta vez a hacer mi música ya. Y yo estaba, bueno, nosotros le conocemos, ¿no?, a DJ, al Dieguito. Ya. Yo lo iba a ir a ver a él y entra una videollamada de Helio. Y yo, bueno, yo, Will y Randy, bro, con él. Y yo me quedé seco, wow, bro. Yo era, brother, hey, ¿cómo están? ¿Todo bien, papi? Les encantó tu canción y van a... Y escucha spoiler, cómo ¿qué, ya la ¿qué canción les...? Es una que la tengo ahí guardada que yo la di para que ellos la canten. No es un featuring, ellos la van a interpretar, ¿ya? Hiciste la letra, para ambos. Ajá. Bueno, no, para Randy más, intro core. Ya. Y lo demás creo que lo hizo Helios. No estoy al tanto, pero me llamaron a hacerme escuchar como las voces de Randy, bro. Wow. Brother, y saludarlos fue increíble. Y después de cerrar esa llamada y verme en el barrio, así en Carapungo, diciendo... Aquí, en el sindicato, escuchaba esto. Claro, ¿cómo...? ¿Cómo puede estar sucediendo eso, bro? O sea, tampoco me voy a un punto de que no me lo merezco. Obvio que todos nos merecemos todo. Pero ¿cómo está sucediendo, bro? ¿Por qué a mí, a este barrio? Qué increíble. O sea, ¿quién diría, no? Y bueno, eso, loco, una locura. Y así con un pocotón de artistas, loco. Gracias a Dios. Qué locura. O sea, como tú dices, ¿no? A la final ha sido súper interesante el hecho de que has crecido con toda esta nota y ahora estás en un punto donde te topas con gente que... También quería hablar de este tema que, valga la redundancia, eres el primer invitado que hace reggaetón. Y a mí sí me choca un poco esa costumbre o esa nota de que vaya un reggaetonero o alguien que haga reggaetón y quizás hay gente estudiada, que todo bien, mucho esfuerzo, cada uno, pero quizás hay gente, ¿no?, que no nace con el don. Estudia, se mete a academias, logra hacer composiciones, logra hacer producciones. En tu caso diferente, porque tú no estudiaste directamente así a un conservatorio. Fue todo herencia. Y esa percepción, como te decía antes, que hay sobre el reggaetonero, de que, tú eres reggaetón y sabes producir y cosas así. A mí personalmente sí me choca y eso que no hago música. No, verás, te voy a decir algo rapidito, bro. Hay mucha gente, he tenido muchas, hasta con familia, con gente que me ha conocido y me han dicho, gente joven, así, hey, bro, estudia, ¿por qué no estudias? Saca un título. Yo mucho respeto. Yo, ¿sabes por lo que abogo? Por lo que, pidiendo respeto. De ahí no digo, estudiar está mal y cantar. No cometo ese mismo error, sino sería entrar en lo mismo, ¿me entiendes? Ok, te respeto por lo que has hecho. Por lo que has hecho, ahora respétame a mí, ¿ok? Claro, total. Brother, yo he gastado miles de dólares estudiando sobre el negocio de la música, bro. Eso también es. ¿Me entiendes? Lo que me falta es el papel. Claro. Y pagué de mi plata, no me pagó mi papá, marica. ¿Me entiendes? Claro. Entonces,
¿qué es lo que pido? Es un respeto, bro. Exactamente. Nada más, o sea, no, por decirte, recién tuvimos un pequeño inconveniente por ahí con un familiar que nos dice, sí, que estudien, no han estudiado o algo así. Y yo me quedo frío, loco, y digo, ¿y todo lo que he invertido, qué ha sido? Claro. Pero, brother, mucho respeto, yo pido respeto, al reggaetonero lo discriminan. Bueno, yo a veces no me considero ni reggaetonero. Eso te iba a preguntar. Yo me considero cantante, bro. Yo, si me ponen una salsa, una ranchera, una cumbia. Como profesional, pero. Y no, como un personal. Personal. Igual. Underground, no, underground. No hay un, no hay algo que te jala como que más no, para acá. No, no, underground, en lo personal. Pero profesional, pa, soy cantante. Yo no, claro, soy de hecho, reggaetonero. Bro. Ajá. Te metiste en una salsa, te has metido en reggaetón. ¿Has pensado igual meterte en algún otro género así? Voy a sacar un disco donde van a ver todos los géneros que existen en el mundo. Hijo de puta. Ahí está el spoiler. Pilas, gente. Spoiler ahí. ¿Para cuándo? Muy pronto. Muy pronto. No quiero, así dar, que... no quiero dar falsas fechas. Claro. Pero todos los géneros. Voy a meter cumbia, voy a meter salsa, voy a meter esa merengue, es. Voy a meter reggaetón, obviamente. ¿Para qué romper ese, esa locura? Esa barrera. Esa inmadurez de que no, yo soy rapero y tú eres rockero y tú reggaetonero, reggaetonero y no nos mezclamos. Eso es como y dividir gente, claro, brother. No, no, qué cosa más de inmaduros, loco. Entonces yo voy a romper eso con este disco. Bacán. Ajá. No, bueno, ya me decías que no hay fecha aún. Pilas, estén atentos a las redes. Se viene un discazo. Del putas que haya esta gracia de que puedas también experimentar en otros géneros que precisamente no es el que uno considera, porque como tú dices, no, hay uno que le catalogan reggaetonero y piensan que siempre va a ser. Y innovar en esto también es como que un plus a tu carrera, a tu demostrar como compositor, locos, le meto a todo. ¿Sí, okay? Ajá. Bacán. Sí, claro, ese es el fin. Esa es, gente, una bestia estar acá, yo felizote de compartir aquí con Inri, compartir con un público maravilloso. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos rapidillo. Pilas ahí. Demos la bienvenida a Iraíz Oviedo. Estuvimos entre los ganadores y eso nos ha permitido comenzar a trabajar nuestro segundo disco. Es con temas inéditos de música ecuatoriana. Entonces, en otro momento probablemente tú me vayas a entrevistar. Yo creo que era como una forma de expresar el sentir que tenía desde guaguita. Se da al dar un quiebro gracioso al criollo berbere. Genial, genial estar aquí de vuelta. Nos fuimos de un cortecito. Estamos acá con Inri. Veníamos hablando unas cositas. Se viene una peli con un soundtrack cabrón. Se viene disco. Pilas al disco. No hay fecha, pero va a estar igual de cabrón. Y estamos conversando esos detallitos, ¿no? De las cosas que se vienen, así que pilas a las redes. Te iba a hacer una pregunta un poco chistosilla ahí. La gente que conoce tu carrera desde hace algún tiempo. Comenzaste con un dúo, ¿no es cierto? Ajá. Henry comenzó con un dúo. Uh-huh. Si en algún momento de la vida, porque eres joven, tienes toda una carrera larga y estás conociendo igual nueva gente, tal, Colombia. ¿Qué pasa si en un momento, tanto de dos perspectivas, ¿no? Si orgánicamente viene un bro, haces una conecta del putas con un bro, pa, dice loco, hagamos un dúo. O no tan orgánico, sino tal vez un poco el tema económico, el tema de la industria, decirte bro, hacemos un dúo bacán, saquemos unos dos discos. ¿Volverías a hacer un dúo con alguien? Ok, un dúo en sí, lo que encierra un dúo, 360, no, bro. Porque no me soporto ni a mí mismo, viejo. Sí, peor soportado otra vez. No, pero hacer colaboración, sí, como por ejemplo lo de Oasis, lo de Balvin con algo Bad Bunny. Uh-huh. Eso sí, normal, bro. Es que no te, lo que hicimos ya con Diego, con Bebo, o sea, ya hicimos eso, me hago entender. Entonces, hasta ahí. Pero de ahí, hacerme de un dúo, no creo. No creo, sinceramente, porque ahorita al menos que ya se conoce un poquito más el negocio, es mucho más complicado. Claro. Es mucho más complicado. Yo lo vinculo igual como la gente que estudia, hace las tesis. O sea,
a veces con parejas o entre tres no se organizan, que tú presenta esto, que tú presentes este otro, que tú y nunca presenta nada. Ajá. Yo creo que uno mismo sabe hasta dónde da, sabe los límites, y creo que eso también es una parte de la decisión que tú tomas, ¿no? Ajá. Tú sabes cómo te conoces y sabes que mejor solo, aunque hay dudos que funcionan, ¿no? Oye, no, normal, hay dudos que funcionan, pero el 50% de los dudos terminan solitarios después. Sí, tú, sí, no, total. No, pero no está mal, loco. O sea, hay dudos que sean con Baby Rasty Gringo hasta el último. Igual han tenido épocas que ya hacen las cosas solos, claro. Pero no, en el punto personal mío de mi carrera no creo. Bacán, hermano. Se ha conversado un montón del tema que tuviste con el Quique. Se conversa algunas cosas del tema también que tienes con el Diego. Pero quizás, no sé si te han preguntado, ¿cómo nace esa relación con Diego Villasís de amistad? ¿Cómo fue la conecta que tuviste con el man? Ok, había un productor por la González Suárez que siempre me decía que vaya a su estudio, bro. Siempre, siempre, siempre. Y yo nunca iba, nunca iba. No tenía una razón específica, algo pasaba, alguna cosa. Un día dejo todo y me voy. Dijo, ya, hoy no le va a quedar mal al brother, porque me ha venido diciendo tiempos. Pablito Toscano, todo bien, brother, del pan estoy hablando. Yo llego y le veo un man pintado el pelo. No, le veo a tío Diego. Y, brother, fue como que nos hubiésemos conocido desde hace años. Yo creo que ya era que de ley tenía que suceder. Porque ese rato nos hicimos homies. Bro, bro, y bien, ¿cuándo hacemos más música? Ya avísame de una, metamos mano, pum, pum, pum. Jodíamos, y de ahí una relación increíble. Tuvimos muchos shows antes de la pandemia. Yo prácticamente tenía dos hogares. Pasaba en mi casa con mi ñora y mi moza, el Diego. ¿Cómo es este? Pero, loco, viajábamos todos los fines de semana, viajábamos shows acá. Y es una amistad muy chévere, loco. Bacán. Lo aprecio muchísimo. Ajá. Bacán, porque igual, como te decía, ¿no? Eso pues, que pasó con el Kipio, que hubo una controversia, ya se ha hablado del tema. Ajá. Pero bacán porque yo creo que también está pasando algo que quizás antes no pasaba con el género del reggaetón en el Ecuador, precisamente más juntes, más colaboraciones. Por este tema que siempre estamos como que, y es totalmente de, no solo pasa en el reggaetón, también ha pasado en otros géneros, de a veces no querer colaborar. Ahorita que topamos el tema de una vez, porque va a haber gente que va a ver esto, lo del Kipio, que fue planeado. Gente. Claro, eso se sabe. Me llamaron hasta amenazar, bro. Y me dice, hey, brother, vos eres de allá, ya vas a ver. Que cague. Yo, loco, qué locura lo que hace la tenerle a un artista o a un influencer, pero en la nube, claro, ¿entiendes? Claro. Que te hace hasta llamar a amenazar a alguien. Qué loco. Loco, el fanatismo. Y, bueno, eso fue, ya les voy a enseñar los chats. Bueno, no, tampoco porque no soy chota, pero. Ahí está planeado todo con Kike. Ey, ve, sube esta historia a tal hora. Ya no borrarás para que se haga más construido. Ya, ¿entiendes? O sea, no tenemos una amistad bien cabrona, pero nos llevamos ahí bien y todo fue planeado. Bacán, porque yo creo que de alguna u otra forma son estrategias. Normal. Cada uno sabe cómo maneja las cosas. Yo tenía 6,000 seguidores en Instagram en ese tiempo. Y esos 6,000 los hice en unos 4 años. Y en un día hice 6,000 más. ¡Qué madre! Sí, estuvo bueno. Pero no me dediqué a la polémica, no me gusta eso. Quiero que me reconozcan como cantante. Eso fue, loco, hasta algo que ni siquiera fue planeado ya al principio. Ya. Yo hice una historia jodiendo, loco. Ya. O sea, se nota que yo estoy jodiendo, ¿me entiendes? O sea, eso le está. Pero como si en mi historia habían visto 100,000 personas, bro. Esa historia de ahí. Ya. Y sigue y seguir, seguidores, pero reventó el Instagram. Qué loco, qué loco. Bueno, como te decía antes, yo creo que son estrategias, cada uno maneja la carrera como es. Ajá. Cada uno sabe. Y dicho, qué bacán que se den este tipo de cosas. Qué bacán por los procesos, más no qué bacán por la gente que está detrás y a veces no interpreta bien estas cosas. Claro. Y no se va lo que tú dices, no, que ¿cómo se llama? Que ya te amenazo, cosas así. En vez de preguntarse los porqués, ¿no? Bueno, todo bien. Otra pregunta que igual te han hecho un montón y me caga la risa es el tema del nombre, ¿no? Que todo el mundo te pregunta por qué Inri. Hasta las historias, creo que tú aún subes historias y la gente, hágame preguntas. Oye, bro, ¿por qué te llamas Inri? Ajá. ¿Alguna vez en un momento, a pesar de que tu nombre, claro, es un nombre súper difícil de encontrarlo, ¿no? ¿Has encontrado un tocayo? Tengo un familiar que tiene ese nombre. Ya. La verdad es así. Mi familia me puso ese nombre porque tengo un primo en Estados Unidos que es hijo de ecuatoriana, mi tía, y de un puertorriqueño. Y ellos le pusieron ese nombre, bro. Él se llama Inri. Y a mi familia le gustó muchísimo y dijo... Ahí queda. Pero fue... O sea, yo no sé si fue coincidencia o algo, pero
no sé si ya sabían que iba a ser artista, yo no sé, pero ya quedó como mi nombre artístico. Significa, bueno, ya me tocó estudiar mi nombre, ¿no? Porque preguntan mil veces. ¿Tiene ese vínculo con lo que Jesucristo, pues, en la crucifixión tiene acá arriba, Inri, ¿no? Quizás es el significado que alguna gente le va y va a pensar como que, oye, está abusando de algo religioso. Claro. Hasta ahorita no me han dicho lo bueno. Si piensan eso, pues ya. Cada uno. Está bien también. Todos tienen su forma de pensar. Significa rey de los judíos. Jesús del Nazareno, rey de los judíos. Eso le pusieron a Jesús en la cruz como... No sé, exacto. He visto bastantes teorías, bro. Sí, algunas dicen que era como por burla. Otros dicen que era como por que sepan el por qué lo estaban matando. Bueno, muchas cosas. Lo único que yo sé es que yo me llamo bien. Y más claro. Pero eso, antes de ir a esa nota, pero en algún momento dijiste, ya bacán, tengo un nombre artístico, como por ejemplo Yandel. Yandel se llama Yandel. Claro, Yandel Beguía es el nombre. Con doble L, pero claro, ya hay la... pero básicamente. Pero en algún momento dijiste, quizás tengo un plan B, quizás no me voy a llamar Inri, aunque pega. Tu segundo nombre es Javier, no sé, algo con X. ¿Lo pensaste en algún momento? O sea, en cuestión de artístico, no. Pero yo tenía un nombre underground de rapero, grafitero. Cuéntelo. Que era Cest. ¿Cest? Sí, no por el Sech, no. Era Cest. Ya está, ya le cago. Todavía no existía en esos tiempos. Unos antes. Cest, me imagino Cest con C. Sí, pero oye, no sé, estaba tan ciego, tan vendado que más cabrón que Inri, bro. Claro. Hasta para nombre de rapero. ¿Sí? De ley. Sí, pero no. Sí, loco, me gustó muchísimo ese nombre artístico. Da mucho de qué hablar, da mucha controversia. Dijiste que en Colombia no te creían que te llamaban. Claro, me tocaba sacar la cédula cada rato. Siempre, bro. O sea. Hasta se me perdió por qué locura. Ya no me devolvieron. O sea, qué increíble que sea tan ese que no desconocimiento de que un nombre es un nombre. Claro, sí, tenía que sacar la cédula cada rato y no terminaban de creer. Me decían, tú te cambiaste, ¿verdad? Y yo, no, bro, no tengo plata para hacer eso. ¿Cuánto costará? Y si tuviera, mejor invertir en un video. Claro, sí. Pues de ley. Claro, es que eso es un cague risa porque justamente hay muchas personas que van directamente a eso, el como que el origen del cantante. Entonces, por eso en base al nombre. Por ejemplo, yo, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que mi nombre no es Pancho, claro. Pero igual son, creo que te pegan, ¿no? Y encajan perfectamente. Claro, ajá, claro, no, sí, es que todo el mundo los conoce a ustedes por los Panchos. Claro. Ajá. Sin querer creyendo, bueno, la historia ya la gente ha de saber en un futuro. Ya. Qué cague de risa, loco. Igual yendo un poco a este tema que estamos hablando de la música, de todo este gran recorrido que has tenido, de pasar, de cantar en el gueto, cantar en discotecas, a llegar a una casa productora como es Capital Music, de gente de contratalento, Kevin Roldán, Bupu, si doy nombres, se va la lista. ¿Crees o me podrías contar, quizás? Nosotros siempre tenemos diferentes caminos, ¿no? En la vida. Hay veces que uno está en una decisión y toma este camino y sabes que este camino te llevó a eso. O tomas este otro camino y sabes que te llevó. ¿Me podrías contar o crees o te puedes imaginar cuál fue ese camino donde tomaste la dirección que estás ahora? De ir directamente a hacer música con gente cabrona, a posicionarte en un nivel cabrón y a demostrar literalmente que en el Ecuador hay gente que tiene mucho talento y que no solo el talento es algo que se queda en el cuerpo y en la profesión, sino que hay que demostrarlo y hay que salir adelante. Claro, yo canto desde que soy niño, bro. Yo ya vine con eso incorporado el chip. Mi papá es músico profesional, bueno, era en paz descanse. Mi mamá es afrodescendiente, entonces yo ya vine con el flow, brother, así ya incluido. Pero una vez yo estudié en el colegio Matovelli ya. Y había un concierto en una sala. Yeah. En el auditorio del Matovelli, que era gigante, bro. Y había el grupo de sexto curso, ¿no? Que ya sabes, blanquitos, todos guapos, alineados, yeah. Normal. Y yo todo zarapastroso, gordito, negrito, ¿me entiendes? Todo zarapastroso. Con las bastas así sotas, ya comidas. Ya. Entonces, yo voy a cantar en ese auditorio. En esos tiempos yo cantaba como unas baladas, unos pasillos, unos reggaetones de hecho balada. Y loco, cuando yo acabé de cantar se hizo una euforia increíble. O sea, mi curso empezó, Inri, todos se contagiaron, Inri, las monjas, Inri. Las monjas, ahí, wow. Loco, las monjitas, sí, a mí me becaron, marica, qué dos años, chica, por eso, ¿me entiendes? O sea, se enamoraron de mí, bro. Las monjitas, o sea, en buen plan. Loco, y una ovación increíble. De ahí salía, y verás, antes de eso me acuerdo los de sexto curso, no, ni siquiera me acuerdo quiénes eran, me dicen,
Que cante primero él, porque primero cantaba. Nosotros cerramos, porque ya saben, nosotros ya, somos las estrellas. Sido, claro, ya. Claro. Yo todo humilde, todo sencillo, ya. La rompo. Salgo, canto y la rompo. Y yo entro de nuevo a camerino y me quedan viendo medio raro. Y salen la batería, la guitarra, el bajo, el triángulo, una banda completa. Yo solo era como guitarrista, loco. Y acaban de cantar la primera canción, ¿no? ¡Chan, chan! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Brother, yo. Y los manes no soportaron eso y entraron de nuevo al camerino y me queda viendo un man maravísimo así. Me dice, ¿qué escuchas que te están llamando o qué? Y me tocó salir a cantar de nuevo, bro. Fue una... Entonces ahí es donde yo dije, tengo que hacerme cantante, bro. O sea, este es mi destino. Aparte que ganaba notas con eso, dije, puedo ganar dinero, ¿no? Claro. Solo notas, porque tenía malas notas y ya me ponían ahí los 10 ya por cantar, ¿me entiendes? Entonces ahí fue donde yo arranqué con eso, bro, sinceramente. Bacán, loco, porque de alguna u otra forma es un camino que lo tomaste desde chamito, desde no, no es como que algo de, digamos, a los 18 dijiste, ¿qué hago de mi vida? Claro. ¿Estudio o me dedico al canto? Fue como que algo desde hace antes. Claro, yo siempre repasaba, tocaba la guitarra, pasaba metido en la música como que fuera mi todo, bro. Así, en vez del PlayStation, hacía música, bro. Una bestia, bro, porque eso, en esto, en una perspectiva de una estar centrado, estar siempre concentrado, y algo que también va con el parte del talento, porque mucha gente puede tener talento, pero en sí también es la perseverancia. Claro. Buscarla. En todo este camino que dices, ¿no? Que comenzaste en el cole, ahora que te has presentado y tales, hubo también ese bajón que quizás a todos nos puede pasar, como que, bro, no le meto a esto, no, más de no dudar del talento de uno, sino dudar del entorno, ya, de que no te acolita. Nunca en mi vida hasta el día de hoy he dicho no quiero seguir haciendo esto. Del putas. Hasta el día de hoy, yo le tengo tanta fe, estoy como que vendado los ojos, brother, puede pasar mil cosas, bro, y yo sigo así, vendado los ojos, no veo ningún lado, bro. Yo sé que esto es mi vida, yo nací para esto. No puedo quitarme. Bacán. No quiero, no puedo, no debo. Entonces, sí, la música es todo en mi vida. Una bestia, porque con esto que me cuentas también yo puedo expresar algo que es totalmente cierto, que les comentaba antes. Cuando tuve la entrevista anterior con Switch, le preguntaba que si es que él cree que alguien que no sabe de freestyle haga freestyle. Y él me respondió con algo como que sí, el que se concentra y el que estudia lo logra. Y eso, qué bacán, hermano, que me cuentes este tipo de anécdotas, porque totalmente te mereces todo lo que estás viendo ahora. Gracias, todos los proyectos que tienes es porque no te las has bajado y estás ready a la movie. Así que felicitaciones, hermano. Gracias, porque vienen, bro, cosas grandes, loco. Un aplauso, gracias, por favor, por Inri. Bacán. Yo encantadazo, como les dije. Ha pasado un tiempito de calidad acá con mi pana Inri, agradeciendo nuevamente al espacio, agradeciendo a DJ Joan, que nos prestó la mansión para hacer esto posible. Así que ya saben, cualquier cosita, contáctense. también agradecer a Abby Shop por permitirnos este maravilloso espacio. Muy felices de estar con todos ellos. Y agradecer a todos. Quiero agradecer también infinitamente a Brother Fries, que les tienen por ahí un combito súper rico para ustedes de sucillo. Agradecer a Candy Split también, que siempre están acompañándonos en todos los programas. Los tres. A nuestro curito, que esta vez Inri no quiere tomar en el programa, pero él se la lleva para tomar y que deguste, ya saben, ¿no? El chontacuro cuando se le apetezca, claro. Ya saben, la anécdota de todos, pilas con que se usaron, comeránse después porque les va a dar un patatús. Agradecerte, hermano, agradecerte por tu tiempo, por estar ahora con nosotros, encontrarme con todo este tipo de perspectivas que tú me das de vida. Solo para terminar, agradeciéndole como todo al mundo que estaba aquí, ¿cómo se llama? Desde el comienzo. Esto que sí me hace importante recalcar, que de alguna u otra forma, quizás es la primera vez que yo lo hago un programa, que es como que eres un ejemplo, bro. Y yo he visto en comentarios, gracias, que te comentan. No me acuerdo, recientemente subiste una foto y hubo un pana que te ponía, bro, qué orgullo porque saliste del barrio. La foto que yo hice para la, ¿cómo se llama? Para el llamado del programa de hoy, igual yo cuando estaba cortando el PNG, veía que igual te comentaba Alexis. ¿Qué es lo que tienes para decirle para esa people? Que lastimosamente nosotros conocemos que en el barrio hay de todo, en el barrio nos encontramos literalmente con todo, buenas experiencias, malas. Hay gente que como tú llega a un camino donde se mete tanto a lo suyo y lo logra, pero hay otros que le bajan en este camino, como te decía, que quizás tú tienes ya una perspectiva desde el inicio, pero llega algo que no precisamente dudas de tu talento, como decía, porque muchas veces el entorno a veces nos pone el pie, pero igual le dan. Tus palabras, amigo, tus palabras, hermano, para toda esa gente que sabe que sí se puede, de que con talento, con perseverancia, podemos seguir adelante. Lo único que puedo decirles, bro, es que
no le bajen, loco, porque una de las cosas que no permiten que llegues a donde quieres es porque lo dejaste de hacer, así de simple. Si yo me hubiese, y pasó, yo dejé de hacer bastante música en mi juventud por problemas personales y cosas así, y yo digo, bueno, todo el tiempo es perfecto, ¿no? Pero yo digo, hubiese alcanzado cosas más antes, ¿me entiendes? Entonces, la única cuestión es no bajarle, confiar en ti, no importa lo que te digan, porque, hijo, ya te imaginarás, yo todo tatuado, ya 19 años, mis primos abogados, todos estudiados. Claro, Henry, ¿qué? La familia siempre. ¿Qué vas a hacer con tu vida, mis tíos? Henry, ya, ya no cambia. Te tatúes, hijo, ya. ¿Quién te va a dar trabajo así? ¿Quién te va a dar trabajo así? Exacto. Ahora son mis fans número uno. Ahora entonces, me piden para que les haga una foto. Entonces, sí, y a todo mundo les dice que soy su sobrino. Entonces, lo único que puedo decirles es que sigan, no le bajen, no importa lo que digan, hagan como yo, cegado, puesto audífonos, sin escuchar a nadie, lo que me digan, me da igual. Y rompan, nada más, hagan lo que sea que hagan, háganlo bien. Si te gusta la arquitectura, estudia, métele durísimo y sé el mejor, así como lo hago yo en la música. Bacán. Gracias, bro. Qué bestia, una entrevista de lujo. Nos hizo un frío, pero aquí creo que todos ya estamos calientitos con tremendas cosas que hablamos del día de hoy. Se vienen cosas grandes, se vienen un montón de cosas, y que como decíamos antes, de la gente, pilas de las redes sociales. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Por todo lado. Como Henry, ya saben, en todo lado ponen Henry. Lo bueno que el algoritmo de las redes sociales ya saben quién soy. Te pone medio primero ya en mi red. Instagram, TikTok también ya abrí. No hago el TikTok. No. Pero respeto mucho, obviamente, pero ahí es donde expongo mi talento. He llegado a muchísima gente, videos se me han viralizado. Así que mucho respeto a esa plataforma, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, La Sopa. Ya voy a abrir Twitter, igual yo no tengo Twitter, brother, he fallado ahí, pero ya voy a abrirlo. Así que donde quieran. ¿Algún saludito, algún mensajito para terminar? Hola, mamá. Hola, mamá, estoy en la tele. Un saludo para mi familia, ya en todas las entrevistas les he nombrado, ya saben todo de mí. He dicho cosas que ni sabían, se han enterado. Se han enterado en las entrevistas. Sí. ¿Hoy se enteraron de algo? ¿De qué se enteraría? Quizás. De que te buscaban las monjas. No, eso sabían. Pues, como me becaron, ya sabían. Ya. Nada, un saludo para mi familia, mis hermanos, toda la gente, mis fans, todos los que siguen mi carrera, que no son mis fans, son mi familia. Saludo cordial y ya saben, estamos activos con ustedes. Y gracias a los Panchitos también por invitarme. Un aplauso para los Panchos. Nada, pues loco, a ti infinitamente gracias, como decíamos desde un comienzo. Para mí es un placer siempre estar aquí en Pegando Cháchara, una edición más, agradeciendo nuevamente a toda la gente que nos apoya. Siempre para mí es un placer estar con un público maravilloso, con los auspiciantes que nos hacen esto posible, y con gente como Henry, que nos acolitó desde un principio. Spoiler por ahí, Henry nos acolitó en nuestro primer proyecto de autogestión que hicimos en el 2020, que fue un proyecto de sesiones en vivo. Fue el primer artista que lo llamamos, él estuvo totalmente predispuesto. El proyecto está en pausa, vamos a volver de nuevo con las sesiones con un pana que está por aquí, de hecho, de invitado, spoiler. Y agradeciéndote nuevamente a ti, dale duro, bro, qué bacán. Yo, como una persona que me gusta full el reggaetón, si no lo sabían, ¿no? Orgulloso, pues, bro, de contactarte con toda esa gente, y te esperamos en la cima, loco. Gracias por estar aquí, gracias por estar en un episodio más de Pegando Cháchara. Saludos a toda la gente que nos ve, saludos, si ya saben, en Instagram, estamos en YouTube, también estamos en TikTok. Tampoco somos bailes porque todos somos medios tiesos, pero hay algo hacemos. Así que también síganos. No se olviden también de seguir a todos nuestros colaboradores en redes sociales. Conmigo es hasta la próxima. Agradecido siempre estar aquí. Gracias por todo. Felices todos. Feliz, hermano. Gracias. Y vamos para la cima. Vamos para otro programa. Sigan ahí adelante. ¡Ey! Volvemos. No nos hemos ido, me olvidaba de algo. Creo que esta agua, en realidad, creo que ha sido cura, no mentira. Saludcita. Tenemos una sorpresita que la dejamos por último, porque ya saben que al último está lo mejor. Estamos con Henry y nos va a entonar alguito. Así que pilas con esto, que estamos acá en Pegando Cháchara con Henry. Ok, vamos a cantarles a capela una de mis últimos lanzamientos, que se llama Reglas de la Calle. Espero que les guste, y dice...
El secreto de mi cuarto nunca salió. Cuando me moría de frío y me llenabas de calor. Todas las veces que bajaba a downtown. Baby, yo sé cómo complacerte. A ti te gustaba que baje downtown. Y cuando esté abajo que regrese a verte. No sé si eras para mí, pero ya te comí. Y tranquila que este secreto queda entre los dos. No le diré a nadie. Y cómo te comía, porque son reglas de la calle. El que come callado come otra vez. Y claro que quiero comerte otra vez. Tu perfume quedó grabado en mi piel. Tú tranquila que no le diré a nadie. Qué mejor manera de terminar el programa así. Otro aplauso, por favor. Vamos, ahí otro aplauso, claro. Sin miedo. Nada, qué bestia, qué bestia, qué vocesota. Nuevamente, eso fue un post créditos. Gracias, no tenemos hermano, tremendo talento. Se viene música, se viene pelis, se viene disco, se viene un montón. Así que no se olviden en seguirle a sus redes. Nuevamente, estar feliz aquí con Inri, feliz de estar en Pegando Cháchara. Una emisión más. Agradeciendo, por favor, con todos, con un aplauso grande.